Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Manuel Ramírez y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez me encuentro con mi hermano y van a ver un video muy diferente. ¿Por qué digo que diferente, Diego? Es muy especial, va a ser algo nuevo para el canal, aparte de que pues hoy Conciencia no va a estar lastimosamente, pero vamos a estar nosotros dos que somos pues los protagonistas de eso que vamos a ver hoy. Bueno amigos, esta va a ser la primera video reacción que voy a hacer para el canal y pues espero que vayan habiendo más video reacciones a partir de este momento. ¿Qué más les digo? A ver, ustedes saben que todo el mundo tiene sus cosas guardadas dentro de su disco duro o así no sea en el disco duro, en la nube, y nosotros no somos la excepción. Esto de hacer videos no es cosa del otro mundo para nosotros, porque nosotros ya habíamos empezado hace mucho tiempo. Simplemente que es un poquito diferente a como lo hacemos ahora. Bueno amigos, entonces sin nada más vamos a mostrarle algo. Mami, estamos grabando un video. ¿Va a tomar algo, mami? Para la ventana que estoy asada. ¿Asada? ¿Dónde estaba metida? ¿Qué es? Aguaperro. Bueno amigos, entonces hoy les vamos a mostrar algunos clips de unos videos que grabamos hace como cuántos años. Hace 5 años grabamos esos videos y aunque eran pues una bobada, se nota nuestra creatividad, la dimos toda y entonces vamos a mostrarles esos videos ahora. Amigos, se suponía que yo... Ah no, ese no soy yo, ese es... Así soy yo. Yo soy el que está sentado, se supone que yo estoy escribiendo, no sé, algún trabajo, alguna cosa del trabajo. Y se supone que atrás de mí está pasando una cosa paranormal, entonces ahí está mi hermano. Continuemos. Ahí, amigos, ahí cuando yo hablaba, el que respondía como si fuera la mujer era mi hermano. Entonces, como estaba escondido, pues obviamente no se veía. Yo me acuerdo que en esa parte cuando estaba ahí, como el aviso para decirle al otro que volteara era tocarlo así con una mano. Entonces como yo tenía la otra acá, entonces no tenía con qué sostenerme, entonces ya creo que tocó organizar y iba, entonces me volvió a tocar. Entonces hacíamos eso de tocarnos para... Sí, para la coordinación. Bueno, ahí me levanté yo y se suponía que iba a ir a hablar con la novia, que porque supuestamente tenía que hablar del problema, que no le daba algo en el computador. Ahí mi hermano tenía que salir, pero es que como siempre es retardadito y salió todo tarde. Me acuerdo que en esa época yo tenía todavía los dragos. Yo ya creo que ese día también estábamos planeando que con unas máscaras que nos habíamos comprado, ah, ¿no? Sí. Que para organizarlas, que, o sea, no servían, para organizarlas y utilizarlas. Eso lo grabamos con la cámara del computador, porque era la única cámara que había en la casa. Bueno amigo, entonces se supone que el de atrás atacaba el de adelante. Yo quería como parecer como que me estaba quedando dormido y lo único que se me ocurrió era pegarme. Amigos, ese sonidito se suponía que iba a ser el grito de la novia, pero sonó como el chillido de un perro chiquito. Bueno amigos, pero ese no es el único video que les íbamos a mostrar. Este es un poquito solamente como un abrebocas del video que nosotros queremos enseñarles, porque es como un poquitico más chistoso. Es en el que él es el que está escribiendo, el que tiene el problema con el computador, y yo soy la entidad que está detrás de él queriendo consumirla. Problemas técnicos. Se queda en eso. Okay.
Listo. Entonces ahí tenemos a mi hermano. Yo la di toda. Ay, esa mano. ¿Esa mano de dónde salió? Esa mano yo no sé. Esa, ay, qué miedo. Esa mano no era de ninguna. Bueno, entonces ahí está, amigos, el misterio de la mano peluda. ¿Esto acá? Ahí estaba hablando yo como la mujer. Era un truco de terror, blanquear los ojos para aparecer. Ah, sí, para aparecer poseído, el truco de terror, blanquear los ojos. Sí, no entendí nada. No, que me reía. ¿Dónde iba? No, para acá. Parece la trompa de una caballo. Parece un bagre. Y mirándose en la cámara, en el computador. Qué fuerza. ¿Por qué? ¿Cómo está yendo atrás? Yo lo voy a poner. Déjalo ahí, ese. ¿Cómo salió el chiste? Se puso a reír, ¿no? Que le quedó con su negro. No, tus ojos como vela. Como el YouTube no debe brillar. Y yo tratando de pagar el que el ayer era como tan sencillo. Si eso hacía cosquillas. Vete en silencio. Ay, me dolió el estómago. Bueno, amigos, entonces, para eso era este video de hoy, simplemente para mostrarles esas cosas que nosotros hacíamos cuando estábamos pequeños, los videos que grabábamos en nuestra niñez, las formas en las que hacíamos papeles y interpretábamos. Hubieron muchas cosas que nosotros hicimos. Desde reportajes, nosotros reportábamos a nuestras mascotas y hablábamos como si ellos fueran, pues, como si ellos realmente estuvieran hablando. Entonces esto de editar, grabar y producir, pues no es algo del otro mundo para nosotros. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden darle like y compartirlo si les gustó, y no, pues también, no importa. Recuerden darle click a ese botoncito rojo que dice suscribirse hasta que se ponga de color gris, y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les anuncie cada vez que yo esté subiendo un nuevo video, para que no te lo pierdas. Les mando un beso, bye. Someone, and if tomorrow never comes, we had last night. Do it all again, we do it all again. So bring your friends and tell them.